Tengan todos, bienvenidos sean a la casa de Dios. Hoy en este día vamos a ser testigos de del santo matrimonio de nuestros hermanos Abundio y Nerva y el bautismo de sus pequeños. Van a ser bautizados sus pequeños también. Vamos a ser testigos de todo esto y sobre todo vamos a unirnos en la oración aquí delante del Señor Jesucristo, que nos vino a congregar en torno a Él para ser sus hijos de Dios y herederos de la vida eterna mediante sus sacramentos. Vamos pues por eso a ser testigos presenciales de la boda de los hermanos Abundio y Minerva. Con mucha atención vamos a estar presentes, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra de Dios con mucha devoción, con mucha fe, para que la bendición de Dios llegue a nuestros hermanos y sean dichosos y felices en esta tierra, para que después sean dichosos y felices en la eternidad. Vamos pues todos juntos a orar por ellos. Pedimos, como es costumbre y tradición, de que sus papás de Minerva le den su bendición a ella, en su persona, la bendigan y la van a entregar aquí a sus padrinos de velación. También pedimos a sus papás de Abundio, si no están sus representantes, que le den su bendición aquí presentes y lo entreguen aquí a los padrinos de velación también. Pedimos este acto en ese momento que lo realicen los padrinos, ya que vamos a dar inicio a la celebración eucarística. Dile, tradúceles, por favor. Tradúceles. Traduce. También el que lo va a representar. Ajá. ¿Están en medio? Porque ustedes son los padrinos de velación, ¿quiénes son? Ustedes. Entonces, aquí. ¿Ustedes van a ser los padrinos de velación? Sí. Aquí de este lado. Sí, por acá. Bueno, pues Minerva, acércate un poquito más para allá. Pero hasta que te dé la bendición, don Pedro. Ya. ¿Vas a bendecir a tu hermano? ¿Feliz tu representación de tus papás? Sí. Pues esta bendición es tradicional en nuestros pueblos. Una vez que nuestros hermanos pues van a unir sus vidas en santo matrimonio, se les pide la bendición a sus papás como último momento de que los entregan en la puerta de la iglesia. Ya su responsabilidad de los papás terminó. Ellos empiezan a vivir una vida nueva en su familia, a formar una nueva familia con la bendición de Dios. Y ustedes los entregan en la puerta de la iglesia para decirle al Señor, y ustedes se deslindan ya de todo y empiezan ellos a vivir una vida independiente. Vamos por eso, pedirle a Minerva que tome del brazo a su marido, a su esposa, que va a ser tu esposo. Eso. ¿No? ¿Así? No. Esa. Ahí, así. Pedimos a los padrinos de velación, tomen su lugar. Y los niñitos, vénganse para acá adelante. Vamos a
a recibir a los niños que también van a ser bautizados. Y el bautismo integral, también la confirmación de los pequeños. Hermanos, con gozo he vivido en el seno de su familia el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen a la iglesia a dar gracias a Dios, a celebrar el nuevo definitivo nacimiento por el bautismo. Los que estamos aquí presentes nos alegramos porque se va a acrecentar el número de bautizados del Señor Jesucristo. ¿Qué nombre van a darle a ustedes a sus hijos que se van a bautizar? ¿Qué nombre le van a dar? ¿El pequeño José? Salvador. Salvador. Diego. Diego. Ah, ah, ¿también se va a bautizar? Sí, sí. Sí, ah, sí. Diego se va a bautizar. ¿Quién otro? Salvador. Mencione todos los nombres de los que se van a bautizar. Diego, Marisol y Salvador se van a bautizar. Ustedes, papás, se comprometen a ayudar a los padrinos a la formación cristiana de estos niños. Sí, me comprometo. Los padrinos se comprometen a apoyar a los papás de sus niños a cumplir con sus obligaciones cristianas. Sí. Muy bien. ¿Quién es? Diego. Salvador. Salvador. Entonces, vamos a terminar en la frente. Diego, Salvador. La cuidad cristiana te recibe con gran alegría. Te marco con la ciudad de Dios. Diego. La cuidad cristiana te recibe con gran alegría. Te marco con la ciudad de Dios. Marisol. Marisol. La cuidad cristiana te recibe con gran alegría. Hagan lo mismo los papás y los padres. Márquenlos, papás y padrinos, marquen a sus ahijados. ¿Y esas pequeñas? Ah, ya. Vamos a proceder, entran a nuestro templo. Vamos a recibir también a esos pequeños. Van a hacer su primera comunión. Pequeños, Diego y Marisol, ¿no? Tienen sus libritos para bendecirlos, sus libros de hora de Biblia, sus rosarios. Tráiganlos para acá para bendecirlos. Sí, no, todavía vamos a bendecirlo. Bien, el Señor bendició sobre estas velas, los que recibirán sus hermanos, para que van a hacer su primera comunión. La Biblia, las Biblias para los niños. La Biblia. Estas son de bautizo, ¿no? Las horas se van igual sin hablar. Okay. No, también los libros de la Biblia. Bueno, pues yo lo recibo con esta bendición a todos para introducirnos al templo. Padre. Thank you.
Del libro de Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Tu mujer como vid fecunda, en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que vean a los hijos de tus hijos. Thank you.
fuerte aplauso a los hermanos que se entregaron. Recibe estas alas, son prendas, del cuidado que tendré, no falte lo necesario, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. En nuestro hogar. Yo la recibo. Yo la recibo. El Señor del cuidado que tendré. Que todos aprovechen. Que todos se aprovechen en nuestra obra. Vamos a decir todos juntos, te rogamos, óyenos. Para que Dios les conceda a Minerva y a Abundio la salud, la paz, la salud, el trabajo, la alegría en su hogar. Todos, te rogamos, óyenos. Para que apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, de la iglesia doméstica, podemos hacer. Todos, te rogamos, óyenos. Para que viendo intimidad en su hogar, no se sean insensibles a necesidades de la gran familia humana. Todos, te rogamos, óyenos. Para que sean padres responsables, sepan educar a sus hijos en la virtud de su carácter y la integridad de la fe, roguemos al Señor. Por los papás de Minerva y de Abundio, que se alegran al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que nos han presidido ya la morada eterna de sus papás, de Abundio, les conceda la felicidad sin ti y compañero de los santos, rogamos al Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y fraterna, y para que la alegría del Espíritu sea cada vez más comunidad de fe, de oración, de caridad fraterna, rogamos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración, haz que los nuevos esposos, Abundio y Minerva, consigan con su abundancia los bienes que para ellos tenemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos en este momento a bautizar. Gracias.
Vamos a bendecir esta agua con la cual estos niños van a ser bautizados. Señor, mira tu iglesia en oración, abre para él la fuente del hombre, que por obra del Espíritu Santo, eso adquiera la gracia de tu inmediato para que vos te creas tu imagen y se me cansa y de todo pecado, redazca ahora mi nueva entre tus santos y el Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salvador, yo te bautizo para que
Cristo de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Cristianos, con la ayuda y consejo de sus familiares, conserven esa mancha hasta la vida eterna. Todo.